Y ahora yo tengo mi sistema de control que tiene un move to. Y yo a partir de mi move to voy a querer hacer un comportamiento de orden superior. Voy a querer hacer una patrulla. ¿Os parece que implementemos una patrulla? Un patrol con el move to. Vale. ¿Cómo implemento yo un patrol? ¿Qué hago? Es un bucle, un árbol. Necesitamos el árbol. Árbol binario de decisiones. No, estoy implementando un comportamiento. El árbol binario de decisiones, que no tiene por qué ser binario, ¿vale? El árbol de decisiones puede serlo, pero no tiene por qué. Es para tomar la decisión, no para ejecutarla. Los comportamientos son ejecuciones. Desde el momento solo voy a hacer un comportamiento, que es patrulla. Luego tendría que, tengo moverme, tengo patrulla, tengo cosas y tengo que hacer un árbol de decisión para decidir qué hago siguiente. Pero ahora voy a implementar un comportamiento de patrulla solo, por ejemplo, de ponerle 4 puntos y que los recorra. ¿Cómo lo hago? Tengo un move to. ¿Cómo uso eso para hacer una patrulla? Cuatro moves to en bucle. No sé por qué se puede guardar un array de posiciones. Bueno, vamos a ver, antes de nada, tengo aquí mis comportamientos, ¿vale? Este es el standby. Os recuerdo que el standby simplemente esperaba que pulse la tecla para pasar a move to, y aquí tengo el move to, ¿vale? Que es el que me va acercando al objetivo. Así que me voy a copiar esta cabecera y voy a poner un patrol que tiene que usar move to. Con cambiar el IX basta. Ah, con cambiar las IX destino. Querrá decir las X e Y de objetivo. Ajá. Vale. Bueno, primero le voy a cambiar el nombre, ¿no? Porque si se llama igual, patrol. Si se hay patrol. ¿Sí? ¿Vale? Supongamos que mi personaje ha decidido hacer patrulla. ¿Vale? No sé por qué he puesto patrols, pero bueno, da igual. Mi personaje sí que es cuando me llamen a esta función, mi entidad ahora mismo y X apunta a ella. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi personaje para hacer la patrulla? Me acaban de llamar, ¿vale? Imaginaos, me han llamado. Estás en patrol. Ejecuta. ¿Qué hago? Primer punto hacia dónde ir. ¿Cómo lo hago? Basándonos en move to, hombre, pues es útil, ¿no? Porque ya tenemos un comportamiento que va a sitios, utilizarlo para ir a sitios es lo apropiado, claro. Dime código, ¿qué escribo? ¿Qué hago? Que alguien me diga qué pongo. Hay que guardar, no sé si el término técnico es guardar, aunque es correcto, pero... Definir, es menos correcto que guardar, pero vale. Dime lo que hago. Guardar. ¿Cómo lo tradujo en instrucciones? ¿Con una especie de array? Vamos a complicarnos todavía. Ya haremos después un array. Vamos a empezar por algo sencillo. Voy a hacer una patrulla de una sola posición, que me lleve a un sitio. Destino igual. Bueno, no hace falta ni que creemos una constante. Necesito código. La constante no me va a hacer la patrulla. ¿Qué código hago para ir a un sitio? Cargando en BC la X y la Y. ¿Por qué en BC? Porque D tiene más utilidad, pero ¿para qué voy a querer cargar en BC la X y la Y? Supongamos que cargo en BC. ¿Qué hago con ellos en BC? BC, coma, pues yo que sé, la X y la Y, 0505. ¿Y qué? ¿Qué hago ahora? Esto está mal, por cierto. ¿Por qué en BC? ¿Estáis dormidos? ¿Qué pasa? Tengo un puntero a mi entidad, ¿no? En X. Soy una entidad con IA. Y mi entidad está apuntada por IX. Los datos de mi entidad están en una estructura en memoria a la que apunto con IX. ¿Por qué cargo en un registro en BC? El objetivo de esa entidad, pues cargar en esto, por ejemplo. ¿Qué cargo? Dime una. Vamos a ver, 5, por ejemplo, ¿no? Vamos a probar una. ¿Sí? ¿Por qué iba a cargar de golpe las 2? Voy a definir una posición a la que quiero ir, sí. Si hablas tan bajito me cuesta oírte. Uh-huh. ¿Correcto? Están seguidos, pero no tienen por qué. Quiero decir, si yo asumo que están seguidos, en cuanto alguien me cambie la estructura y los separe, mi código se rompe. Cuidado con eso, ¿vale? Es decir, asumir que yo tengo ahí una dirección de memoria y que voy a tener la X y la Y seguidas, si yo hago esa asunción y hago un código que escriba ahí, si ya me lo separa alguien, se acabó. Desde el momento no vamos a meternos en esas que tampoco ibas a optimizar tanto ahora mismo, porque tienes que hacer un desplazamiento. 5,5, ¿te parece bien? ¿Sí? Vale, ya he cargado la X y la Y objetivo. ¿Qué más? Tendría que llamar a move_to. ¿Cómo cambio el estado de move_to? Sí. Que será... Sí. Oh, ¿qué pasa aquí? No tengo... No sé por qué no hay move_to. Aquí. No salía en el autocompletar. No me quería. ¿Ya está? Habría que crear otro estado. Habría que crear otro estado. ¿Cómo sea al final del move_to que vengo de patrol? Vamos por partes. Esto estás pensando por adelantado. He dicho que voy a hacer un patrol que solo va a un punto y ya. ¿No? Habíamos dicho eso, ¿no? Luego después ya haré que vaya a otro y todo eso. De momento, como hemos seguido en otros momentos, vamos a empezar haciendo algo muy básico y luego construimos. No implementamos de golpe algo, sino patrol va a ser ir a sitios. Bueno, pues vamos a hacer que vaya a uno y luego a otro y luego vemos, ¿no? Bien, pero ¿esto cómo se llama? Quiero decir, ¿quién llama aquí? ¿Quién se encarga de hacer que este código se ejecute? En el standby. Aquí. Si me frunces el ceño, quiero decir que no estás seguro. Ah, vale. ¿Qué puedo hacer? Son las 5, ¿eh? No es hora que estéis así de dormidos. Aquí se supone... que cambiaba cuando usaba la tecla, ¿no? Correcto. Voy a morir. Aquí es donde yo compruebo si se ha pulsado la tecla, porque al pulsar la tecla en el otro lado me cambiaba esto del jugador, y eso es lo que me indicaba que se había pulsado. Sigue aquí. Esto es lo que pasa cuando he pulsado la tecla. Claro. Esta es la comprobación de que se ha pulsado la tecla. Aquí abajo, la pone aquí, press key, move to. ¿Sí? No, es que esto no se hace. Continúa cuando... Esto se hace de aquí, esto de aquí abajo. No hago red. Pero si no la pulsas, sí que se va al red, ¿no? Claro, pero querremos hacerlo cuando pulsemos, ¿no? Ah, vale. Claro. Claro. Dime. Para evaluar el estado era desde el sistema de... Sí, claro. En el update evalúo el estado, pero si nunca pongo un estado no podré evaluar el estado. Pero si se lo ponemos directamente no lo iniciamos, estará desde el principio. Yo quiero iniciarlo y ya que tengo este sistema para iniciarlo, lo inicio. Así es más guay. ¿No? ¿Esto? Pero no sabes cómo. Todo esto de aquí, ¿cómo lo cambio para que se ejecute patrol? Quito todo esto. ¿Así? Las 4 primeras líneas. Me tengo que crear un nuevo estado. Llamo a, salto a. No tengo claro qué tengo que hacer. Si amo, salto, creo, ¿qué hago? ¿Necesito un estado? Llamo. Call. Aquí directamente hago call. Podría hacerlo, lo que pasa es que entonces ya me salto el mecanismo de funcionamiento de la máquina de estados, que es que, tengo que estar en un estado y irá haciendo cosas en ese estado, ¿no? Sí. ¿Pero por qué uno nuevo? Ah, ¿cuál creo nuevo? ¿Qué pongo? Pues... patrol. ¿Así? Vamos allá. Llamo a patrol directamente, pero es que si llamo a patrol directamente... Y eso sí que os lo voy a decir, ¿vale? Si yo me pongo aquí a llamar a los estados uno a otro directamente, voy a acabar... ¿El? Ah, el update tendrá que llamar a quien llame, porque si no, no se hacen los estados. Lo decía por lo que comentabas tú, por ejemplo, de yo hago call aquí. Si yo empiezo a hacer que unos hagan call a otros, me va a llegar un punto en que esto no voy a saber qué narices está pasando. Porque el modelo teóricamente que yo estoy usando mental es que se ejecuta un estado en cada iteración del bucle. Pero si un estado puede llamar a otro y otro a otro, a lo mejor se ejecutan varios en una iteración del bucle, y si yo eso no lo espero mentalmente, puede llegar un momento en que pierda el control mental de qué narices está pasando aquí. ¿Vale? Porque se me vuelva desordenado. Entonces, para eso, prefiero que los estados no se llamen unos a otros, sino si quiero cambiar de estado, hago lo que estoy haciendo aquí. Cambio la variable de estado y la siguiente vez que ejecute el update, entonces iré a un estado nuevo, ¿vale? Porque yo aquí en esta iteración ya estoy ejecutando el código de un estado, entonces no tiene sentido que yo en una iteración ejecute varios, porque le estaría igual dando más tiempo de ejecución a una misma entidad. Tú has ejecutado, has dicho quiero cambiar de estado, la siguiente ya cambio, ¿vale? Y además no me lío con el tema de que se llamen unos a otros. Bueno, esto es una constante que habrá que añadir, ¿no? Porque no la tenemos. ¿Vale? Así que tendré que decir que patrol es otra cosa. Pongo un 3. ¿Sí? Ya está. Cambio a patrol cuando se haya pulsado una tecla y patrol ahora me pone para hacer un move to. Pero, claro, patrol no me pone nada si nadie llama a patrol, porque yo aquí cambio el estado. Pero yo ahora mismo, como decíamos antes, en el update, yo no compruebo si estoy en el estado patrol, con lo cual no llamo al estado patrol, ¿vale? Entonces, si no llamo al estado patrol, pues no se produce nada, con lo cual aquí tendré que añadir una línea más que diga, oye, estoy en el estado patrol. Si estoy en patrol, pues entonces llamaré a patrol, ¿sí? ¿Y este código no empieza a ser un poco feo? Algunos miran como dicen, no, a mí me parece muy bien. Está todo guay, ¿no? Se ve limpio, ¿no? Es como ordenado, ¿no? ¿Por qué digo yo que este código me parece feo? ¿Él? Bueno, estoy poniendo cosas que son lo mismo una otra vez apilado, sí, pero hay algo más por lo que digo yo que eso me parece feo. No es por los nombres. A ver, ¿qué comportamiento es más rápido de ejecutar? ¿Standby o patrol? Pregunta, ¿qué comportamiento es más rápido de ejecutar? ¿Standby o patrol? Standby, ¿por qué? No, solo mirando esta función. Aquí, ¿por qué es más rápido ejecutar el comportamiento standby que patrol? ¿Por qué es el que cambia? No. Porque es el primero. Yo llego aquí, cojo el estado, soy una entidad que no es IA, ya me habría salido. Si soy una de IA, empiezo por aquí. ¿Estoy en standby? Sí, saltar a standby. Y ya estoy ejecutando standby, ¿no? Imaginemos que quiero ejecutar patrol. ¿Estoy en standby? No. ¿Estoy en move to? No. ¿Estoy en patrol? Sí, ejecutar patrol. ¿Y si mi entidad tiene 70 estados? Cada vez que mi entidad ejecute va a hacer, estoy en este, no, estoy en este, no, estoy en este, no, estoy en este, no, estoy en... ¿A qué nos recuerda esto? ¿Eh? Bueno, aparte de que nos recuerde a ifels y fels, nos recuerda lo que estuvimos hablando el otro día con recorrer las entidades y preguntar, ¿eres IA? ¿Eres IA? ¿Eres IA? ¿Eres IA? ¿No? Pues aquí igual, ¿es este mi estado? ¿Es este mi estado? ¿Es este mi estado? Ah, por fin lo encontré después de 70. Porque, ojo, si hacemos una IA no muy compleja, una IA mediana, lo mismo tiene 10 o 12. Y si tenemos 10 o 12 estados, por cada iteración de ejecución vamos a hacer 12 comprobaciones nulas que no hacen nada, gratis. Esto hay que revisarlo ahora, ahora lo miraremos, dime. ¿Podríamos cambiar el valor que tenemos para decir que ya tenemos por un puntero a la función de la IA? Bien, eso es lo que estaba sugiriendo, me parece bien que ya me adelantes. En vez de andar preguntando en qué estado estoy para hacer con ello un call, porque lo único que hacemos aquí es, me pregunto en qué estado estoy para hacer el call a uno, a otro o a otro. Entonces todo lo que cambia aquí es a qué dirección de memoria salto según el estado. Pues sí, es muy fácil. Estos son 2 bytes, esto también y esto también. Si yo me almaceno esos 2 bytes, que son la dirección a la que tengo que saltar, en vez de estar comprobando y elegir una, yo me guardo esos 2 bytes directamente y salto ahí. Y entonces no tengo que comprobar en qué estado estoy, solamente cogeré los 2 bytes que ya tengo almacenados y haré call ahí. ¿Sí? Y ya está. Y así puedo tener 200 estados y no importa, porque el estado en el que esté yo me quedaré con mis 2 bytes, los pongo en el call y salto. ¿Sí? Vale. Punteros a funciones. Bueno, eso no lo vamos a hacer ahora, lo haremos después. Tenemos que, ya llamamos a patrol, y patrol teóricamente ahora cuando le llamemos, que será al pulsar una tecla, vendrá aquí, y nos cambiará para ir a la posición 5,5, y hará un move to, ¿sí? Debería, pero lo hará. Se admiten apuestas, ¿funciona? ¿A la primera sí o no? ¿Cuántos decís que funciona? Wow, mucha gente que apuesta. Voy a poner por aquí. Tienen que ir a las 5:05 cuando yo le dé al espacio. ¿Eh? Se quedan ahí tiritando porque, claro, como no pueden ir a la posición impar, yo lo estoy moviendo de 2 en 2, hemos elegido posición impar, pues nunca llegan a la posición impar, al telele. Pero funciona, ¿vale? Tenemos ya un patrol que solamente hace una patrulla de ir a un sitio y quedarse tiritando. Vale, vamos a mejorar nuestro patrol, queremos que cuando llegue a otro sitio cambie al siguiente. ¿Cómo hacemos ahora para que esto vaya a una posición, por ejemplo, una patrulla de 2? Vamos a cambiar el 5-5 por una... que si a 5-5 no llega nunca no vamos a hacer nada. 6-6, ¿vale? Porque nos movemos de 2 en 2. Y ahora quiero que vaya a la 6-6 y de ahí vaya, por ejemplo, a la 50-42, por ejemplo. 1 y vuelta, 1 y vuelta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Resto? ¿Resto? No lo vemos nada claro lo de restar, ¿eh? Si estoy ya en la 6-6, apunto a la siguiente. Vale, yo aquí recuerdo que lo que estoy haciendo es que cuando me llaman a patrol, ¿vale? Patrol lo que hace es simplemente pone 2 6s y cambia el estado move_to. Lo primero que pasa aquí es, ¿qué pasa cuando se termine el movimiento? ¿Qué pasa cuando termine move_to? Que se pone en standby. Recordemos que nuestro move_to, que está aquí arriba, cuando termina, vuelve a standby. Y eso es un pequeño problema. Porque si move_to vuelve a standby, si yo lo uso, no me devuelve el control a mí. Yo lo que querría es que me devolviera el control a mí para que cuando termine move_to vuelva a llamarse a patrol y entonces patrol pueda decir, ahora toca el siguiente. ¿Sí? Vale, ¿cómo hago eso? Un segundo estado move_to. ¿Duplicamos todo el código solo para que cambiar esta línea y que uno llame a una cosa y otro a otra? De hecho, es más, ni siquiera cambia esa línea, solo cambia un byte. Vamos a coger y copiar toda una función para cambiarle un byte. Podemos usar una etiqueta y cambiar el byte, podríamos. Yo eso lo veo un poco hack. ¿Para qué nos vamos a engañar? Otra solución quiero. ¿Eh? Si yo aquí le pongo patrol, está claro que volverá al patrol, pero entonces ya no volverá a la standby cuando yo quiera que vuelva a standby. Podríamos pasarle el estado del que viene. Vale, lo de pasarle, lo que pasa es que nosotros aquí en los estados no pasamos datos. Pero sí que tenemos una forma de tener esos datos. ¿Dónde podríamos tener un dato que nos dijera de qué estado venimos para volver a él? ¿Él? En la propia entidad. Podemos tener un dato en la propia entidad que nos diga, oye, mi estado anterior era este, de modo que cuando termine de ejecutar, en vez de volver a uno concreto, vuelvo al anterior. Y eso me permite que yo pueda llamar a move_to desde distintos estados y le devuelvan el control al que ha llamado. Podría tener un patrol, podría tener un navigate, podría tener cualquier otra cosa que usan move_to. Porque además, como podéis imaginar, move_to es susceptible de ser usado por mucha gente. ¿Vale? Y esto, además, tendríais que intuir a dónde va. Porque pensad que, por ejemplo, yo ahora mismo tendría dos niveles. Tendría patrol, que llama a move_to en cierto modo, o que más que llamar, porque estos son estados, manda a ejecutar move_to para luego recuperar el control. Eso lo hace patrol. Pero si yo tuviera otro estado por encima que usa patrol, necesitaría tener 3 niveles. Y si meto más estados, tengo más niveles. ¿Qué tipo de estructura de datos podría usar para ir recuperando el control conforme voy llamando en niveles hacia abajo? Que no lo voy a hacer ahora, pero esto es una pregunta teórica. Una pila. ¿vale? La versión más sencilla de una pila es que solamente tengo dos y uso uno para intercambiar. Pero si yo quisiera tener varios niveles de un estado, que es un comportamiento que usa otro, que ese a su vez usa otro, pues cada uno que usa, estos son exactamente lo mismo que llamadas call en un programa. Voy acumulando en la pila el estado al que tengo que volver cuando termine, y luego voy desapilando cuando vuelvo. Pero bueno, no lo voy a hacer ahora, como digo, vamos a lo sencillo, que es, en la entidad yo puedo añadir un estado anterior, por ejemplo, los pongo iguales, vale, así que pongo, lo llamaré AI pre-st, por ejemplo. Estado previo, todo esto lo desplazo un byte, 14, y el estado previo por defecto lo pongo al mismo estado. Y ahora lo que sí que tengo que hacer es que todos mis estados tienen que tener en cuenta que hay un estado previo. Así que yo cuando estoy en standby y cambio de estado, tengo que decir que el estado previo soy yo. Entonces cambiar de estado podría o bien hacerme una función cambiar de estado que me ponga en el estado anterior el que tengo ahora y cambie, o lo hago a mano, que de momento tampoco me voy a complicar mucho. Así que el estado previo, cuando estoy en standby, soy yo, es standby, y paso al estado patrol. Y así, teóricamente, patrol me devolvería el control a mí, pero no lo va a hacer, porque lo voy a cambiar. Como ya sabemos, esto sí que sería un tercer nivel. Si standby usa patrol, patrol usa el otro, tendría que volver, pero bueno, no me voy a preocupar ahora mucho. Porque esto, además, es de prueba, el cambio de standby a patrol. Ahora sí, desde aquí yo cambio a move_to, pero quiero que cuando termine move_to vuelva a mí. Así que pongo que el estado previo soy yo, st patrol, y cambio a move_to. Y entonces ahora, ¿qué tengo que hacer aquí cuando move_to termine? Porque ahora tengo un estado previo y el estado actual. ¿Qué tiene que hacer move_to cuando termina? Lo miro a ojo. ¿Qué hago con él? Tendré que hacer algo. Cargarlo en un registro, en uno cualquiera. En el A, ¿vale? Dime. Dime. CP, ¿por qué voy a hacer CP? ¿Por qué tengo que comprobar? No tengo que comprobar, si tengo que cambiar de estado al anterior, es decir, volver al estado que estaba antes, cojo el estado en el que estaba antes y lo pongo en el actual. ¿No? Tengo que volver al estado anterior, eso es poner el estado actual al anterior. ¿Ya está? Pero si quiero respetar un poco lo que esto significa, me quedaría hacer esto, ¿no? Poner en el previo que estaba en move_to. ¿No? Sí, correcto. Pongo en mi estado actual el anterior y ahora el anterior soy yo. He vuelto a patrol, pero vengo desde move_to. ¿Vale? Yo siempre soy yo el anterior cuando cambio de estado. ¿Sí? Ah, sí. Vale. No, eso ha sido una pregunta teórica. Hemos dicho que de momento yo tengo un estado previo, entonces siempre que cambie de estado, el estado previo era el actual, o sea, soy yo. De hecho, esto, como digo, lo podría haber implementado en una función, porque cambiar y mantener el estado previo siempre podría hacerse así. al revés, es decir, pasar el estado actual al previo y cargar en el actual el que quiera ir. Y siempre cargo en el actual, o sea, en el previo, el actual. Siempre lo muevo de un sitio a otro. ¿Sí? ¿No? Pero con unas caras, madre mía, ¿cómo habéis venido hoy? Es que no habéis comido. Bueno. Con esto, lo único que estoy haciendo, si os dais cuenta, es, para que esto funcione, significa que yo ahora, cuando ejecuto patrol, patrol ejecutará move_to y esperará que vuelva el control aquí. ¿Cómo puedo saber si vuelven a llamarme otra vez? Es decir, si recupero el control, si vuelve al estado patrol después de hacer move_to. ¿Qué puedo hacer para asegurarme? Comprobar el último estado. No lo tengo muy claro. Compruebo la posición en la que está. ¿Qué hago? De verdad que estáis espesos hoy, ¿eh? Porque esto no es ensamblador particularmente, quiero decir, hacemos las cosas en ensamblador, estamos hablando de estoy en un estado, cambio a otro, no es ensamblador. ¿Sí? Comparo la X y la Y de la entidad con la X y la Y objetivo. Es una opción, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Si ya he llegado. Madre mía, no paráis de resoplar. ¿Qué os pasa hoy? ¿No podrías crear un estado en el que... Podría crear un estado, claro, puedo. Sí. Se llamase he llegado a mi objetivo. ¿Un estado que se llame he llegado a mi objetivo? Lo puedo poner más largo. He llegado a mi objetivo. Y colega, ¿qué tal? ¿No? Puedo, pero... Podría hacer varios estados en vez de uno, pero bueno, de momento no quiero hacer varios estados porque patrol va a ser el que controla la patrulla. Porque si no, luego voy a tener que hacerme estados de llegar y de cosas. Voy a hacer el patrol. ¿Sí? Vale, o sea, la idea es, vamos a recapitular, que vos me habéis dicho ya lo mismo por dos lados. Patrol es un comportamiento al que se me llama la primera vez, y entonces lo primero que tiene que hacer patrol es esto. Pero claro, el problema que tenemos ahora es que patrol llega y dice, mi objetivo es el 66, cambio a move_to, por tanto, pasamos al estado move_to hasta llegar a 66, move_to teóricamente volverá a cambiar a patrol, pero entonces volveremos a llegar aquí y otra vez se ejecutaría este código. Con lo cual nos quedaríamos en 6.6. Si yo ahora mismo compilo y ejecuto, eso es lo que debería de pasar, que se quede en 6.6. Lo primero que debería de hacer es probarlo. Que no lo he probado. Con este cambio de estado para atrás y para adelante. Debería quedarse en 6.6, ¿no? Y ahora la siguiente es, me llaman una vez. Yo cambio a move_to. Move_to se ejecuta. Llega a 6.6, suponiendo que todo vaya bien, que lo vamos a probar ahora. Vale, la he liado un poco. Suponiendo que todo vaya bien, llegará a 6.6. Una vez llegue a 6.6, volveré a recuperar el control. Algo pasa. Entra en bucle infinito. A todo esto, por si no lo sabéis, no le he dado al espacio para iniciar el proceso. No toco nada. Y se reinicia. Y este es el motivo por el que hay que probar las cosas, ¿vale? antes de hacer más nada, porque solo hemos hecho un cambio muy pequeñito. Pero ahora se reinicia, chavales. No es que hayamos metido un... ¡Oh, me he equivocado de coordenadas! No, no. La hemos liado. ¿Dónde la hemos liado? ¿Qué hemos hecho? ¿Has puesto en la dirección del último estado un valor válido? Que sí he puesto en la dirección del último estado un valor válido. ¿Y qué pasaría si no lo hiciera? Pero no son direcciones de memoria, es un valor. Simplemente en la función de update no coincidiría con ninguno, no llamaría a nadie. ¿Qué es lo que está pasando? Ya os lo digo yo porque hoy estáis espesos, pero os lo voy a decir. ¿No? ¿He modificado algún fichero que pueda no haberse compilado? Ah. Uy. He modificado ficheros de cabecera porque he añadido un nuevo campo a la entidad. Y recordemos, los campos de la entidad, el fichero .h.s de entity está incluido en varios sitios, pero esa dependencia no está expresada en el makefile. De modo que si lo toco y no recompilo, va a haber uno recompilado y otro no, y entonces estarán accediendo a posiciones de memoria distintas, cosas de ese estilo. Hay que tener en cuenta estos detalles, porque de lo contrario nos encontramos con peta todo y no sé por qué, y es simplemente porque no he vuelto a reensamblar, ¿vale? Salvo que ahora me deje mal y pete, y entonces sí que ya digamos, wow. De momento parece que no, ¿vale? Bien, ahora técnicamente tiene que ir a 6.6 y quedarse allí. Bien, funciona, y debería de estar permanentemente entrando en el estado patrol y de ahí yéndose a move_to y de ahí a patrol. Todo el rato, sin más. Que es lo que tenemos ahora. Y ahora lo que queremos es que la patrulla continúe. Es decir, llegamos a un punto que vaya al siguiente. ¿Cuál es la mejor alternativa para que el estado patrol, que nos van a llamar aquí cada vez que toque, sepa si ya ha ejecutado el primer paso de la patrulla y tiene que pasar al segundo o si tiene que ejecutar el primero? Porque al final una patrulla es, ahora me muevo al primer sitio, ahora me muevo al segundo sitio, ahora me muevo al tercer sitio. ¿Sí? ¿El? Un contador en la entidad. Para contar... ¿qué? Para contar a cuál de todos los puntos estoy yendo. Sería una opción. Porque teóricamente... Y estábamos hablando de, voy a hacer comprobaciones de si he llegado al sitio. Teóricamente, si no llego al sitio, move_to no vuelve. Por ahora, ¿vale? Porque si hiciéramos un move_to al que a lo mejor si ve un enemigo se interrumpe, podría ser que no. Pero ahora mismo, move_to, si vuelve, es que ha llegado al sitio, si no, no vuelve. Pero se queda, como hemos visto, temblando. ¿Vale? Entonces podríamos asumir que siempre que me llaman, es la siguiente cosa lo que tengo que hacer. Siempre. O bien podríamos hacer lo que habéis dicho, comprobar, estoy en 6.6, pues es el siguiente, es el siguiente, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que preferís? Implementamos la que prefiráis. La segunda, todas tienen problemas. ¿Qué problema le ves tú a la segunda? Ahora tenemos una posición, sí, pero queremos dos. Sí. Uh-huh. Sí. En el momento en el que tienes 3, vas a 6.6, luego es la segunda, y en lugar de la tercera, no estás en 6.6, intentarías ir a 6.6. Pero eso depende de cómo tú lo implementes. Claro. Depende de tu implementación. Bueno, para el caso, ¿cuál preferís? ¿Comprobaciones? ¿El? Guardarte el estado. Nos guardamos un contador de patrulla. Por ahí veo a alguien que dice, sí, contador de patrulla. ¡Yeah! Muy bien. Contador de patrulla, ¿por qué no? Un 0. Por ejemplo. Se me va a hacer largo este. Y hay patrol step. Este es muy largo. Se me sale. ¿Vale? Tenemos un patrol step que lo hemos puesto a 0. Y ahora vamos otra vez a control de AI. Bien. Llegamos a patrol y ahora tenemos un patrol step, que es un contador de en qué paso de la patrulla estoy, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer entonces ahora patrol? ¿En qué paso estoy? ¿Cómo lo hago? LD. ¿Dónde? ¿Al final? ¿Al principio? ¿Al principio? LD a... ¿Sí? ¿Tengo que guardarme el número máximo? Bueno, ahora mismo, como lo estoy haciendo en código, no sería mucho problema. Porque lo estoy comprobando a mano, por lo que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Algún CP? ¿Con cero? CP0. Venga. Hora también es mejor que CP0, pero bueno, vamos a dejarlo el CP0 para que quede un 0, luego un 1, esas cosas. ¿Y ahora qué? Tengo que crear una segunda etiqueta, no tengo ninguna, como una segunda. Ah, vale, ¿dónde creo una etiqueta? ¿Aquí? Vale, ¿qué pongo? ¿Paso 1? Paso 0. Vamos a ponerlo en inglés. Step 0, ¿sí? Vale, ¿qué hago? Me faltan más cosas, ¿no? El código. Tengo una etiqueta step 0. JRZ. Step 0, ¿vale? Si era 0, salto a step 0, ¿sí? Bien, más. Si no, ¿dónde está el si no? Justo debajo, vale. Ahí, ¿qué más? Va a ser lo mismo de antes, estoy de acuerdo, pero de momento vamos a hacer lo mismo de antes, no pasa nada, ¿qué pongo? Otro CP, pues uno mismo, ¿no? Sí, va bien. Y JRZ a step 1, ¿no? ¿Sí? Vale, entonces esta tendrá que estar aquí. Abajo, debajo del red. La preferís debajo del red. ¿Podríamos ponerla después de los dos primeros LD? Pero antes de poner la etiqueta, hacer un salto hacia el... No vamos a complicarnos mucho. Primero vamos a hacerlo sencillo y luego si vemos similitudes ya lo acortamos. ¿Te parece? ¿Sí? Entonces, lo que me estáis sugiriendo es que copie este código aquí. Me parece bien. El contador no lo hemos tocado. Estamos comprobando si es 0, si es 1, pero nadie lo ha tocado, ¿eh? Todavía no hemos hablado de qué hay en el contador. Puede ser, no sé, FE. Vale. Queréis que copie esto, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Estoy viendo que os gusta el copy-paste. Claro que sí. Alguno dice le duele. Vale. 3240 mismo. ¿Sí? Tenemos dos bloquecitos. Esto empieza a doler, ¿eh? Porque si estamos pensando que la patrulla pueda tener 20 pasos, esto 20 veces duele, ¿eh? Hay que pensar en hacerlo de otra manera. Pero bueno, de momento lo vamos a hacer así. Macros, ¿no? Porque las macros lo único que te van a ocultar es que no lo veas, pero seguirá estando ahí porque se expande. La macro es guardar la mierda debajo de la alfombra, ¿vale? Vale, vale, un momento. ¿Qué pasa si el step no es 0 ni 1? Ahora mismo. que se me mete al cero, no es lo que quiero, ¿no? No, ¿qué haría? Tengo una patrulla de 2, ¿qué pasa si no es ni 0 ni 1? Un end. Lo pongo a 0 y dejo que ocurra 0. Porque total, si es el 3... No, el 2 es el 0 otra vez, ¿no? Pero yo todavía no he tocado el contador. ¿Y dónde tengo que tocar el contador? Al final. En cada step. Ah, en cada uno tendría que incrementarlo. Ah, en el último lo vuelvo a poner a 0. Vale. Digo yo que entonces lo óptimo es, he terminado el step 0, ¿no? Entonces yo puedo cambiar mi contador, ¿no? Patrol step, y decir que quiero que vaya al 1. Y aquí le digo que quiero que vaya al 0. ¿Eh? Con solo 2 sí. Con solo 2 sí. Y es más, esto además me ahorra la inicialización, porque lo que valga da igual al principio. Salvo que sea 1, cualquier otra cosa me va a ejecutar esto. ¿Sí? Bueno, pero aún así me voy a preocupar de la inicialización, porque patrol presupondrá que esto empieza en el 0, sería lo normal. ¿Quién tiene que poner ese 0 inicial? Porque patrol no puede distinguir si me han llamado por primera o por segunda vez, solo está mirando del step. Pero ¿quién pone el step a 0? Standby, antes de llamar, claro, es quien inicia patrol. Standby es quien inicia patrol, por tanto standby, antes de iniciar patrol, tendrá que poner el contador a 0, ¿no? Patrol step, y lo ponemos a 0, ¿no? Y ahora técnicamente debería ir, deberíamos tener una patrulla, ¿no? Sí. Un poco sucia, todo hay que decirlo. Pero debería. ¿Cuántos apostáis que va? Tú apuestas que va, el único que confía. ¿No he tocado ningún fichero de cabecera? ¿O sí? Ah, ¿he tocado fichero de cabecera? Bien. He tocado el entity.h. Cuando toco ficheros de cabecera, clean, las cosas limpitas. Que si no, no se reensamblan las dependencias del fichero de cabecera que he tocado. Vamos a ver. De momento no ha reventado. Y ahora cuando le dé tienen que ir al primer objetivo y luego al segundo. Hacemos una maravillosa patrulla, cada uno a su ritmo, por supuesto. Porque como los datos están en la entidad, cada entidad tiene su punto de patrulla. Tenemos una patrulla. No está mal.